Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Programa número 93, Tiempo de NBA, Playoff 2022. ¿Qué tal chicos? Muy, buen. muy buenas Ángel, ¿qué tal? Muy buenas Juan Carlos. Hola, eh, ¿qué tal? Pues nada, aquí vamos a comentar un poquito qué nos está dejando estos playoffs. No sé qué opináis, pero yo los estoy viendo muy interesantes, pese a solo llevar un partido si sí, alguna bueno, sorpresa no también no muchas pero alguna ha habido alguna ha habido, uh -huh. ha habido una, eh, el primer partido siempre es una toma de contacto bueno, Normalmente los equipos ya sabéis que jugar un poco encogidos el primer día aún así bueno pues eh, ha habido alguna alguna algún resultado un poco rarete sí como por ejemplo el de minnesota no sí quizás sea el más raro así así de cabeza <laughs> Yo creo que eh, al, al tener poca experiencia en playoff entra un poco fríos, ¿no? Pues yo, fíjate, bueno, si queréis empezamos a hablar ya de ellos directamente. Bueno, como quieras. Eh, yo como... lo que les vi, sobre todo, es que me dio la sensación de, más que fríos, pues un poco nerviosos, como que se les pesaba un poquito la, la presión. En cambio, en Minnesota, pues como nadie les esperaba, ¿no? Pues bueno, aparte que son un poquito más veteranos, ¿no? A lo mejor. Bueno, yo estuve viendo el, el partido. De hecho, tomé cuatro, cuatro notas. Uh -huh. Y para mí el factor clave fue el, fueron los interiores, tanto de un equipo como, como de otro. Vi eh, a Steven Adams muy superado por. El Tarugo. <laughs> el, el mejor Tarugo de la NBA, ¿eh? El mejor Tarugo. Lo vi muy, pasado por, muy sobrepasado por Calanzoni Towns. Eh, de hecho, Steven Adams estaba fuera del partido. Mentalmente, eh, de hecho, ya eh, no es un jugador que aporte en anotación, normalmente Steven Adams, pero es que no llegó ni a lanzar ni una vez. Estaba tan ofuscado en defender a Carl Anthony Towns, es que no, no, tuvo ni, no tuvo ni la cabeza para, para intentar hacer otras cosas. Jarek Jackson, eh, por contra, sí que lo intentó, pero creo que no fue suficiente. Y uno de los factores de esta serie, yo creo que va a ser Patrick Beverly aunque la gente lo odie porque es un jugador que se, se le puede ir mucho la cabeza en algunas situaciones y tal, eh, agobió de una manera tremenda a los, a los que se pueden considerar los escuderos de, de Morán, ¿no? que son Dylan Brooks y, y Dismond Bain los, los sacó del partido también. Yo creo que Minnesota planteó un partido muy duro y luego en ataque, pues Anthony Edwards, en su debut, 36 puntos. Y sobre todo que y tan dominando el partido tanto por dentro como, como por fuera. Yo creo que Memphis no se esperaba esto de, de Minnesota. Yo creo que Memphis también iba un poquito relajado porque Minnesota tuvo que, que jugar play-in y han quedado segundos. Todo el mundo ha, ha hablado muy bien, han hecho una gran temporada y ahora han visto que playoffs es, es otra historia. Hombre, yo, yo creo que cuando, sobre todo el play-in, cuando jugaron contra... Contra Clippers, ¿no? Beverly estaba un poco sobrecitado, ¿no? Lo vi yo. Sí. un poco excitado, además, y lo que dices, ese eh, que tiene que poner experiencia en este equipo. Sí, sí. No, a ver, eh, lo de Beverly con Clippers fue ya más por un tema personal, por cómo Eso salió de, de allí. Pero si tú miras lo, los números, eh, Minnesota es que llegó a lanzar 41 triples. Sí que es cierto que hubo mucha, muchas jugadas en el tramo final, sobre todo en los minutos calientes, por así decirlo, que Menfield parecía que se iba a meter en el partido, incluso que iba a remontar, y aparecieron sobre todo Malik Beasley y Janet McDaniels, que fueron los que sentenciaron se el partido desde, desde la línea de tres. Pero yo os pregunto, ¿qué techo le ponéis a Anthony Edwards? Pues, sí. El máximo, no ya, ya lo dijimos el año pasado, que son jugadores, o yo este año, por ejemplo, a Cunningham también le veo un techo muy alto. Le veo todavía, fíjate más, a Edwards. Por el, físico, por el nivel de físico que tiene. Bueno, su primeros playoffs es un año en la liga y mira, pues al final está en un equipo que le deja jugar, que no tiene el típico entrenador que está tosificando minutos, que le están dejando jugar. Y de hecho el chico este va a ser de los jugadores top-top de la historia. Yo, este yo le veo en el Salón de la Fama. <laughs> Mira, que estaba hablando ahora mismo, Chris, del porcentaje de tres. Sí. Eh, Memphis, 26%, Minnesota 40%. Y creo recordar que Memphis era de los mejores tiradores de tres de la competición. No sé si. Sí, 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 porque es que es lo que os comento, la, la defensa de Beverly en el exterior, Disbon Bain ha promediado, creo que es un, ha sido un 43% durante toda sí. la temporada. Lo dejó en 3 de 8 y en 6 de 15% en tiros de campo. Ya Morán al final 8 de 18 en tiros de campo. Y luego ya el banquillo, pues poco aportó de Anthony Melton, 0 de tres, Tyus Jones, uno de tres, pero yo creo que en playoff Memphis quería basarlo todo en el ataque, como ha hecho toda la temporada, que aún así ha sido una de las mejores defensas, pero lo conocemos por un equipo más vistoso, sobre todo en el en ataque, que suelto, un equipo suelto. Y se han encontrado que en playoff no basta solo con, con atacar, que de hecho Minnesota les metió 130 puntos ya en el primer partido fuera de casa. Para mí el factor clave fue también lo de Adams. O sea, es que fue un monigote en manos de de Carl Anthony. Y, y, a, y a partir de ahí, pues es, es que había tal descompensación que ahí... Luego en rebotes, creo que también... Eh, 46-35. 35-46, sí. A favor de Minnesota. Luego el factor eh, Beverly, pues sí, también la verdad es que de esquicia morán, pues lo típico que hace, ¿no? Como lo que decimos siempre, como no tiene suficiente talento, pues se dedica a sacar a los demás de los partidos. Sí. Y pues, eh, pues es lo que hizo. A mí luego la segunda unidad de Memphis me decepcionó un poquito, sobre todo Anderson, mmm, Melton, Jones, eh, es que, bueno, aportaron un poquito para lo que suelen hacerte para regular. Bain estuvo también muy por debajo de su nivel. Yo a Bruce Levy quizá fue el mejor, ¿no? Sí. Eh, bueno, y, bueno y, y Jackson más o menos, pues bueno, lo típico, hay días que te meten más puntos, o sea, en tiro exterior estuvo muy desacertado. Y creo que para que, que tenga Memphis eh, opciones en esta serie, tiene que solucionar el tema de Adams. ¿eh? Sí, yo creo que a ver, eh, normalmente ya conocemos los playoffs porque el, el primer partido, por así decirlo, es una toma, puede ser una toma de contacto. Muchos equipos se lo toman así y, y normalmente de cara al segundo partido es cuando hay más ajustes en, en los equipos que, que han perdido el, el primer partido sobre todo. Y yo creo que algo va, va a intentar con de cara a la defensa de Carlanzon Anthony Towns. Para mí, Adams estuvo fuera del partido. No sé yo si sería mejor poner a Jaren Jackson encima de Karl-Anthony Towns y que Adams se, se centre en defender a, a Vanderbilt. Incluso Clark no lo hizo mal, mejor que él. Pero claro, metes a Clark, entonces ya tienes que sentar a uno de, de estos dos que son inamovibles del de cinco inicial. Ya, pero, a ver, pero yo, vamos a ver. Yo creo que eh, aquí en la NBA es que son muy dados al cinco titular, ¿no? Sí. Y entonces, pues claro, es difícil decir, pero es que Adam tenía que salir de la segunda unidad. Sí, sé que no creo que no lo van a hacer, pero a lo mejor lo que sí que hacen, porque yo confío bastante en el, en el cuerpo técnico de, de Memphis, es meter a Adam y enseguida cambiarle para intentar que esté los menos dos minutos posibles emparejado con, con Towns, porque es que como esté como el otro día por los 20, ¿cuánto juego? 24. Si sí, está los 24 minutos emparejado con Towns, él va a hacer otro agujero. Pero vamos, yo sinceramente lo que haría es jugar con, con Jackson de 5 y ahí a Darse en el banquillo. Y sacaría a Williams, que no le, saqué, le sacaron muy poquito. Sí. Pero, sí. Bueno, más, que más que nada un quinteto más movible. Sí. En la pista, porque Carl Anthony Towns ya se, dominó, se denominó él mismo como el, el mejor alto, el alto que mejor juega por fuera, el, con mejor mano. Y es un jugador que si tiene un metro en la línea de tres te, te la puede meter. Y ahí Adam sí que es donde peca de lentitud. Claro, es que además se, se, se pegaba mucho a Towns para que no tirara y el otro se, se bueno, echaba el balón al suelo y se metía para adentro. Claro. es que es que fue fue exagerada la, la, yo creo no sé si ha habido ahora repasaremos pero yo no creo que no haya habido ningún desajuste tan grande en, en ningún partido como este de Adán. es que les ha hecho polvo y lo que lo que has dicho tú es que ni llegó a tirar ¿no? bueno es que esa vez tampoco la función funcionado en el equipo no pero no bueno. pero bueno los no sé, si que te minutos… en Sí. Tirar cuatro veces o cinco, yo qué sé. Sí, o, o que cojas un rebote ofensivo y que lances el balón. Nada, cogió, estoy viendo las estadísticas, eh, nada, tres rebotes, tres asistencias, balón perdido, ningún tiro, cuatro faltas. Es que claro, en, entre Jaren Jackson y, y Adams capturaron siete rebotes. Sí, sí, sí. Tú miras Vanderbilt y miras Carl Anthony Towns 19 y ya solo Carl Anthony Towns 13. Y Clark que era el que te dije que, bueno, que había jugado mucho mejor. Eh, 12. Lo que pasa es que Clark le falta tamaño para jugar contra Tanks. Sí, es, es, es un 4. Pero bueno, que... siempre puedes poner a, a Jackson de 5 y Clark de 4. Pero no creo que el entrenador de Memphis tampoco, como tú has dicho, aquí en la NBA se respeta mucho el tema de los titulares, separar titulares de suplentes. Y no creo que ya de, de golpe, si tiene algunas en la manga, vaya a meter a, a Jackson y a Clark juntos de inicio. No, yo de inicio no, pero porque es lo, por lo que decimos. Pero sí que debería cambiar la rotación y de lo que decimos. Eh, pues a los 5 o 6 minutos, quitar a Adams y meter a al que considere. Eh, no vamos a dar consejos que ellos saben más que nosotros, ¿no? claro. Sí, pero bueno, lo que estáis diciendo, un quiteto más movible, quitando a Adams y Intentar atacar también va a través de la rapidez, a lo mejor del, del sustituto dadas de a, a Towns, ¿no? Sacarle un poquito de la zona, hacerle trabajar también defensa, ¿no? Sí, bueno, yo en este caso, yo creo que. Eh, joder, ya se me ha el nombre de este Jackson. Eh, Jared Jackson eh, sería el que tiene que estar jugando a 5. De hecho, creo que ya lo comenté ¿no? en el último programa, en el anterior. Uh -huh. Que el futuro de esta gente es sin Adams. O sea, y aquí sí, se ha visto. Sí. Aquí se ha visto que. Bueno, yo no, yo no, yo no esperaba esto, ¿eh? Sinceramente, este baño que le dio le dieron Adams. No, no, fue. Yo no recuerdo un partido así de, de Adams. Es más, Adams siempre ha destacado por ser un intimidador. Sí. Y, y fue el, el intimidado, porque es que no, no tuvo manera de parar a a ningún jugador de Minnesota. Bueno, entonces, ¿esta serie cómo la veis? ¿El próximo? Yo espero, porque obviamente a mí me gustaría que Memphis, yo creo que se lo merecen también por la temporada que han hecho, llegue lejos, pero yo creo que va a ser una serie más larga de lo que pensábamos. ¿eh? Yo creo que mínimo seis partidos va, van a haber. No veo a Memphis, por ejemplo, ganando cuatro partidos seguidos ahora ni a Minnesota echando a Memphis por un 4-1. Yo creo que hasta incluso me arriesgaría a decir que lo más normal es son siete partidos. Yo, sí, según, puede ser. Sí, yo según está... A ver, yo pensaba que iba a ganar Memphis, no sé, a lo mejor un 4-1 o algo así, ¿no? Ahora es fácil que lleguen a, a los siete. ¿eh? Sí. <laughs> ¿Y quién lo gana? Puf, cualquiera sabe. Porque es que les he visto muy presionados de salida también a Memphis. Aparte de lo de Adams, Adam, los vi uf, como muy nerviosos, les faltaba un poquito esa, eh, esa falta de vergüenza que tenían durante toda la liga. Pues parece que estaban un poquito ahí a, atenazados. A lo mejor solo es el primer partido, lo que hemos dicho antes, ¿no? que siempre el primer partido es cuando los equipos un poco agarrotados. Pero uf, yo le vi muy mal, ¿eh? a, además de lo de Adams, eh, por este tema. Bueno, solo es el primer partido, ¿no? O sea, que sí, hay que confiar sí. en Memphis porque Memphis ha demostrado que durante la temporada eh, está a la altura de los mejores. O sea, yo confío todavía en, en que Memphis pueda solucionar la, la serie. Eso, en vez de un 4-1 o 4-0, como decíamos al principio del de programa pasado, pues eh, lo que estamos hablando. A lo mejor un 4-2, 4-3, pero siempre favorable a, a Memphis, en este caso. Claro, es que el partido... Se empezó a irse de Minnesota de 10-11 por ahí y cogió una cómoda ventaja. Cuando sentaron a Adams los cogieron y, y luego ya volvió a salir Adams y se volvieron a ir y así estuvieron practicando hasta el final. Acortaban, se iban un poquito. Tal. Sí, y, y yo creo que Memphis deberá aprovechar sobre todo los 5-6-7 minutos que Carl Anthony Towns no juegue a no ser que el entrenador de Memphis cambie su manera de defender y, por decir algo, implante una defensa zonal o una defensa de cambios constantes con, con Carla y Towns, o incluso do, dos contra uno, que ya lo comentarás tú, Ángel, que, que a Embiid se lo hicieron mucho los Raptors. Uh -huh. uh -huh. Y yo creo que mmm, pueden hacerlo. Yo creo que los Memphis podrían hacerlo, porque yo creo que Minnesota no tiene tantos tiradores como para generar ese peligro pese a que a su pivo le defiendan dos jugadores. Pero bueno, yo mejor que el entrenador de Memphis, no, no creo que sepamos cómo, cómo puede defenderlo a, a Carl. Casi 43 minutos jugó, ¿eh? Anthony. Es que es eso. Es que es tiempo de playoff. Sí, sí. No que había sigue. jugado, no sé, 38 por ahí, ¿no? Es que 42 con 54. Es que ahora es que mismo ya. Sí. El partido. Si ahora no juegas más de 40 minutos, no sé cuándo lo jugarás. Es que al final los, los dos referentes, los que más van a jugar sin duda van a ser Eduard y Calanzoni Towns. Porque D'Angelo Russell estuvo mal, estuvo muy mal, pero es que ya lo tiene esto, porque igual que jugó mal en el primer partido, igual en el segundo te mete 30 puntos. Es muy irregular D'Angelo Russell. Pero yo, yo más que nada es el factor Beverly, porque si el tío está centrado va a ser un dolor de cabeza para Memphis. Otra cosa es que se le vaya la, la cabeza y empiece con alguna flagrante, alguna técnica y ahí Memphis es donde tiene las de ganar pero de momento lo que estamos viendo de play-in y ahora de, del primer partido, veo a un Beverly muy centrado Mira, lo dice Daniel que va a muerte con Minnesota Hola Daniel, buenas, buenas noches Hola Daniel y mira, otro factor eh, Minnesota hizo 32 faltas personales y 24 Memphis, ahí también se ve pues, eh, un equipo que sale más duro, más a perfil playoff ¿no? Sí Sí, bueno, sí, total. si queréis pasamos a, tras, a otro partido. De... Decepcionante, Memphis de momento. Vamos a ver si cambia el chip. Bueno, bueno, que es el Por... primer partido, ¿eh? Que es el primer partido. No, es que además mola. Ver... A mí me gusta verlos, ¿eh? Es un jugador más cesta uh -huh. alegre, ¿no? Sé. Sí, sí, sí. Mola, mola. Era, mira, lo estaba mirando antes, como hemos dicho, era la, el cuarto ataque y la quinta defensa. En temporada regular. Y al final en playoffs se está viendo que lo hemos visto en las otras eliminatorias que lo, es más importante la defensa que el ataque sí sí pero eso siempre, siempre lo, lo hemos hablado ¿eh? o sea en, en, cuando se defiende realmente es en playoff o sea cuando lo que te da la, te, te, el ataque te puede ganar un partido o dos pero lo que te da la eliminatoria es la defensa sí por es que tú tuvías de 130 treinta puntos ¿eh? encajado Memphis sí. que son muchos puntos sí cuando había dos series que no han llegado ninguno de los dos a 100, fue. Sí, Por ejemplo, Dallas, ¿no? Dallas creo que llega en... da Dallas, Utah. 7, Dallas Utah creo que uno llegó a 90 y el otro sé que en 88-89, quiero no, 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 recordar, o algo así. 93-99, si no me equivoco. Ah, sí, bueno. eso es sí. Pero sí, pero al final fue también por la lotería de, de los tiros libres, porque hasta uh -huh. falta de dos minutos estaban a ochenta y tantos los dos equipos. Uh -huh. Bueno, pues venga, vamos a pasarnos a esta y vamos. Este fue el primer partido. Eh, cuéntanos, Chris. Bueno, sigue sí, más o menos. Sí, bueno, lo, lo, estuve, lo, lo comenté un poquito también por el, por el grupo de, de WhatsApp que a mí me decepcionó mucho Utah. Pero ya no solo porque sufriera contra Dallas, yo creo que Jason Kay planteó un buen partido, pero es que Utah lo veo año tras año y no, y no evoluciona nada, más bien involuciona. Al final ganó, ganó Utah porque la primera parte los mantuvo Bogdanovich y ya luego en el tercer cuarto sobre todo Donovan Mitchell hizo el partido suyo que metió 19 puntos en el tercer cuarto. Y claro, cuando tienes jugadores que marcan la diferencia como fueron el caso de Mitchell en la segunda parte y, y Bogdanovich en la primera, pues es muy difícil que en contra un equipo inferior se te escape el partido. Pues recordemos que Dallas estuvo sin Luka Doncic Veremos si estará para el próximo partido, pero se le podía haber puesto muy cuesta arriba la eliminatoria a Utah si contra Dallas y Donsit llegan a perder el primer partido. Sí, es todavía es cuestionable para el segundo partido, Donsit. Se le ha visto entrenando, pero ahí lo dejan. Bueno, sobre todo en playoffs se juega más con, esa, con esas dudas, con esas incógnitas ¿no? que, que hacen las franquicias. Pero yo vi a unos Mavericks muy bien plantados. Para mí, el error fue igual que tuvieron Memphis el error con Steven Adams. Dallas tuvo el error con Dwight Powell, porque en el momento que pusieron a Maxi Clever a, a emparejarlo con Gobert, mandaron a Maxi Clever a la esquina. O sea, Maxi Clever tiene, tiene buena mano de tres. Y ahí, pues con el small ball que pudieron jugar, ahí fue cuando Dallas hizo más daño. En el momento que pusieron a, a Dwight Powell emparejado con Gobert, sabemos que Dwight Powell, eh, a la que lo apartas cuatro metros del aro, no es una amenaza pues obviamente ahí Gobert dominó la, la pintura, 220. 20 y, y también otro de los factores eh, negativos, por así decirlo, fue Jalen Branson. Forzó muchos lanzamientos Jalen Branson de, de media distancia, sobre todo ganchitos, bandejitas, que claro, en el momento que te sale Gobert ya tienes que rectificar ese tiro. Y creo que hizo un 9 de 24, así te lo digo ahora sí, de memoria, 9 de, 9 24. de 24. Y claro, en un equipo que la mayoría de, de rato tienen el balón Jalen Branson y Dingwiddie, que son jugadores que necesitan espacio, porque no, no es que sean unos puros tiradores, sino que son más jugadores de penetración, y, y eso también eh, fue la nota negativa que, que les puso el eh, tener a Powell en pista, porque no te genera espacio. En cambio, si mandas Maxi Clever, Maxi Clever a la esquina, como hicieron muchos minutos, que fueron los mejores de Dallas, haces que Gobert ya esté más pendiente de un posible tiro de tres abierto o de una penetración de Dingwidd o, o de Branson. Yo creo que ahí Jason Kidd ya tomó nota y lo va a cambiar de cara al, al segundo partido. Hombre, es que, eh, solo una cosita, Ángel, es que, Soy por yo. ejemplo, eh, Utah jugó con nueve jugadores, eh, Juancho jugó, eh, es el que menos jugó del banquillo, cinco, y Dallas jugó con, eh, perdón, Dallas jugó con ocho. Sí, o sea, bueno, prácticamente a los 2,8. Claro, eh, bueno, bueno, Cortando no. ya rotaciones. Sí, pero bueno, es que este esta, esta serie es, eh, yo creo, que es de las más igualadas o sea, sí. a priori, ¿no? Uh -huh. e incluso fíjate, sin Lucas Donchi, han llegado al final igualados. Eh, claro. Es que Branson y DeWitt, pues, pues, al final ha pasado mucho balón, tiraban mucho. Tuvieron muy malos porcentajes. Ha dicho el de braso 924. Estoy viendo el de De Sí, de 15. 0 de 4 en triples. O sea, que tampoco con 4 balones perdidos. Eh, a ver, es que falta talento. En Dallas eh, lo que hemos dicho en el, otro, el último programa. Si otros equipos tienen como dos eh, jugadores buenos, ¿no? Franquicia, tal. Dallas tiene uno. Entonces, si te falta Donchi, pues mal vamos. Es el factor de. Eh, para mí era la favorito antes de la lesión. Ahora, pues eh, el favoritismo ha pasado a Utah. Y a mí me gustaron mucho Bullock y eh, Finley y Smith. Estuvieron en su papel de buenos defensores, eh, tirando bien de fuera. Y, y bueno, Clever tampoco estuvo mal. Pero bueno, que es que al final le falta talento a Dallas para poder competir con Utah. A este Dallas sin noche. Yo que dijimos que con Don'tsid tenía a Branson ya de Widding, que más o menos le puede hacer de, de... entre los dos de segunda espada, pero sin City es que... Pero de, de primera... Claro, claro, de primera no, por eso que digo que sin Don'tsid es muy difícil y sí es cuestionable el, este segundo. Ah, y es más, sobrevivieron en la primera parte a, a Utah porque Michelle no sé si metió dos puntos o algo así en el primer tiempo. Sí, sí hizo 30, la... 30 puntos en la, en, en la segunda parte. Uno de un nueve. Tiempo, hizo... Lamentable el primer tiempo que hizo. ¿eh? Y eso que, que a mí, Donovan Mitchell, me parece un jugador que en, en tiempo de pliego se crece, ¿no? Es de los jugadores que, que se suele crecer. Sí, pero sí. No estuvo muy acertado. Pero el, es lo que yo comentaba también. A mí, estos Mavericks me recuerdan mucho a los cabales de Lebron antes de irse a, a Miami. Que era Lebron con un, con un equipo muy flojo, pero marcaba es que era él. El equipo lo movía él. Y, y claro, te falta Donzic en este equipo, que ya es mucho eh, el poder ganarle a Ayuta el primer partido. Porque tú ganas el primer partido, te dicen, hostia, sin Donzic ya les hemos ganado uno, ojito. Pero no, no pudo ser y para mí, para mí fue por, por pequeños detalles y porque al final Donovan Mitchell pues, se encendió al final y metió 19 puntos en el tercer cuarto y 11 en el, en el último. Y obviamente, eh, Dallas, yo creo que ya también estaban, los jugadores estaban bastante fundidos porque hicieron un esfuerzo defensivo enorme. Porque dejar a Utah también en, en 99 puntos, pongo 90 porque al final con los tiros libres se, se acabaron yendo, pues tiene mucho mérito porque Utah tiene mucha dinamita arriba. Tiene a Mike Bogdanovich, eh, obviamente Donovan Mitchell, y son jugadores que, que en nada te meten 20 puntos. Bueno, entonces, ¿cómo vemos la serie? ¿Cómo se va no sé a desarrollar que la bien. serie? Esto es Luca. Que, al final, fíjate, yo pienso que no va a jugar el segundo partido. Y como luego pasan otros tres días más hasta, hasta, el, hasta el tercero, eh, creo que aguantarán. Bueno, eh, eh, podrán si no juegas... cuatro, cuatro de, de cuántos se dirían? De, de, de cinco. Es que si, eh, si no juega Luca el próximo partido, Utah se ve obligado a ganar si quiere tener opciones en la serie. No, y si gana, y si gana Utah el segundo, ya para mí la serie se acaba. Porque te presentas con un 2-0 y luego tienes dos partidos en, en casa. Muy difícil que por mucho que vuelva a Don Sitch, da la remonte. Pero bueno, a ver, estos es son play y, y sí, sí. Pe no, pero, peores cosas pero, se han visto. Pero el, el año pasado. Justamente con Dallas, eh, ganaron los dos primeros a Clippers, ganaron los Clippers los dos siguientes y, bueno, no, ganaron los cuatro Clippers. Ganaron, no, no, ganaron cada equipo. Ah, bueno, eh, eh, contra, Utah. contra Utah. Sí, sí, empe empezó Utah 2-0. Y luego 4-2. Sí. 4 y luego la serie de Dallas-Clippers empezó ganando Dallas en eh, Los Ángeles ¿no? los dos primeros. Ganaron todos los partidos fuera. Los no dos segundo. equipos hasta el séptimo que Clipper sí, lo ganó que en casa. Claro, Clipper sí. A mí me sonaba algo así. Yo creo sea, que, no que la, la serie, se, yo creo que se, se puede decidir, aunque es pronto decirlo, en este segundo partido. Porque igual, aunque vuelva a igual no vuelve al 100%. Aunque será una gran ayuda, obviamente, para Dallas. Sí. Pero en playoffs, si no estás al 100%, es muy difícil que, que rindas, ¿eh? Bueno, yo, bueno, veo, bueno. yo veo que esta lesión ha hecho inclinarse la balanza a favor de Utah. Sí. Bueno, ¿No vuelva Daniel, o no vuelva, ¿qué dice Daniel? Me dice Daniel que no cuentes con Mike no hizo nada para mí. Bueno, pero así lleva tres años. ¿no? <risa> <risa> Tampoco es para volverse loco. Bueno, yo veo, yo os digo, depende mucho del, del segundo partido. Porque bueno. si, si, si Utah se va con un 2 a 0 a casa, yo creo que Donchi igual ni fuerza. Y fíjate si se van con 1-1 uno uno y no juega Donchi. Claro. Sí, los, los jugadores la moral por, por las nubes. de son y los jugadores. Y luego para el siguiente ya tienen a Donchi. Bueno, es que es un factor Donchi muy importante en la serie. Es claro. bueno, sí. que son 30, 30, ah. puntos, 30 puntos por partido, ¿no? Que es que no. Y cerca al triple doble, ¿no? W, triple doble. Que... Es que lo, lo, hace, lo maneja todo él. Lo maneja todo él. Bueno, bueno. pues venga, por seguir con el sábado, eh, con este Denver. Vale. Para mí, yo para mí es una de las eliminatorias que tengo más claras. Yo creo para, que... Para mí no. también, Warrior, ¿verdad? Sí, no va a dar lugar a la sorpresa porque es que el, el factor Draymond Green es mucho, es mucho para, para Jokic. Eh, fue la sombra de, de Jokic todo, todo el partido, lo defendió muy bien y, y lo que me, más me sorprendió de, de Golden State también es el hecho de que vuelve Stephen Curry, pero tranquilo, empiezas de suplente y ya iremos viendo. Y la verdad es que Jordan Poole está a un nivel tremendo desde el mes de marzo. He estado mirando sus números en el mes de marzo 22 puntos de promedio y en el mes de abril 25 Y era su primer partido de playoff, no y era Por su haber... primer partido de playoff. No, la temporada pasada no sé si... no, claro, quedaron eliminados en el sí. Play los los Warriors. los Warriors contra el Lakers. Y... Acuérdate sí, sí, sí. <laughs> ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos que ganáis en play? Llegabais a play-in, ¿eh? Bueno. Sí, sí, ya es mucho. Y, y la verdad que Jordan Poole está siendo un, el factor de, de, los, de los Warriors, porque es que está, desde los partidos que ha jugado de titular con la baja de Carry, están 20, más de 20 puntos de, de promedio. Y Steve Kerr ha dado con la tecla de, sobre cómo encajarlo a él en, en el 5 inicial. Obviamente, yo creo que ya en el siguiente partido Curry va a volver a su, su normalidad y va a volver a, a, volver a ser el base, el base titular. Pero estos Warriors en defensa eh, están muy bien plantados. Eh, no dejaron que Jokic generara el juego que acostumbra a generar. Y, y para mí la, la frase de que uso este es que Jokic meta los puntos que quiera, pero que los demás no anoten. Y excepción de Will Barton, que, que se fue a 24 puntos, si no me equivoco. Sí. El siguiente máximo ordenador fue de puntos. Montemorris. Claro. Quieras o no, yo en ese equipo está, está muy solo. Y con un jugador con Draymond Green como Draymond Green encima te, te cuesta mucho pensar. Sí. Pues yo emojis. fíjate, me, me, me puse a ver el partido. Estaban por la y en esta. No, no me acuerdo cuáles eran los, los comentaristas. Y dijeron, bueno, se ha sentado Jockey, que no tiene sustituto, no sé qué. Y iban perdiendo, en parece que era de uno arriba cuando se sentó Jockey. Tuvo cinco o seis minutos sentado, volvió a entrar y bueno, pues iban uno dos también. Y luego de ahí hasta el descanso ya se fue Warriors ¿no? Y, y, y la sensación que te daba era que al final Warriors tiene más fondo de armario y sabes que hagas lo que hagas, te van a ganar. Porque te faltan recursos. Y, y esa a mí fue la sensación que me dio. Y, y cuando llegaron al descanso, no me acuerdo exactamente cuánto iban al descanso. 11 On, arriba Golden State. 11 arriba, ¿no? Pues es que ya, yo, ya me dio la sensación de que se llevaba la serie Warrior. ¿eh? Ya no el partido, ¿eh? la serie. Simplemente. ¿no? Es que mira, no, claro. lo, tengo, lo tengo aquí apuntado. Y en los últimos tres minutos del de, de segundo cuarto, Golden State hizo un parcial de 15 a 4. Y luego, al, para acabar el tercer cuarto, también en los últimos dos o tres minutos, un parcial de 14 a 1. Golden State es lo que tiene, que te pilla cinco minutos buenos y te destroza. Sí, claro, es que al final, joder, bueno, salió Carrie del banquillo, eh, Otto Porter. Eh. Bélica, que no, hizo unos buenos minutos. Bueno, eh, y Wodala fue, fue clave también en esos pocos minutos que, que Warriors se fue arriba. Fue sí. crucial. Y Guadala. de hecho, fue el mejor del equipo en el rating, que tuvo un más 41 jugando apenas 14 minutos. Mm. Y, y no llega ni, ya, ni jugó con Minga. O sea, minutos a la basura final. En, Ves el, otro, en el otro lado si se juega hila eh, river eh, forbes tal dices pues, es que no es que a este equipo ha llegado al desfondado ya y, y sí. nada no, es que Hasta eh, la... eh, también ganar a gordon estoy cuando hace un 46% en triples es difícil no sí 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 o sea, lo que tú dices es que Nagers, eh, se ha mantenido gracias a jokic toda la temporada o sea sí. si jokic no por mucho que yo quita 30 puntos, pero si no encuentras a sus compañeros en posiciones ventajosas, difícil lo tiene Denver para ganar la serie o al menos algún partido. Claro. Así que cómo veis la serie, a ver cómo la veis. Clara para State. Sí, yo me mantengo en lo que dije. Di como mucho dos victorias a Denver y, y ahí me quedo como mucho. ¿eh? Yo creo que igual en cinco partidos ya se liquida la serie. Yo creo que dije que ganaba Warrior, pero más ajustado, que eh, no, 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 no lo veo nada ajustado ahora mismo. No, yo a, a ver, que a lo mejor luego llega el próximo partido y empiezan a enchufar triple eh, River. Y, y campazo, ¿no? Y, y, y Campazo, que <laughs> yo puedo jugar primero, que ese fue el factor. <laughs> y y te gana el partido, pero vamos, lo normal es que se vayan 2-0 para Colorado y bueno, allí seguramente ganen uno cada equipo. Y vuelvan bueno, pues sí. uh -huh. a San Francisco 4-1. Ahora mismo yo lo veo con, con el 4-1. Sí. sí, tiene pinta, tiene pinta que es el 4-1 o 4-0. No más. Pues venga, seguimos. Con la siguiente seguimos eh, ¿Terminamos una conferencia o, o el sábado? No, lo que más raya te dé. Bueno, pues el sábado, venga. Si lo vamos, eh, pues que el sábado me da. Entra, la, la, eh, entras, entras tú en acción, entras tú en acción. <ríe> <ríe> Filadelfia. Bueno, pues más fácil de lo esperado. Comentábamos que un factor importante iba a ser el tema de los rebotes. Eh, y bueno, los rebotes sobre todo en el tablero de Filadelfia, ¿no? Y eh, bueno, aún así ganó Filadelfia 39-36 en, en los dos tableros. Y en ataque Raptor cogió siete rebotes en el último partido eh, de liga regular, que fue el tercero, me parece, antes de acabar, eh, había cogido 12, ¿no? Luego, para mí otro factor importante, eh, bueno, eh, en el que Raptor es superior a Filadelfia es que es un equipo muy, mucho más atlético, ¿no? Está lleno de atletas, eh, pues eh, Chacán, eh, eh, el Rocky Barnes, tal, ¿no? Entonces eh, pues hacen una jaula en B cuando juegan contra el Raptor y enseguida van a la ayuda, dos hasta tres, se cierra mucho en la zona, entonces no dejan nunca jugar en B cómodo. ¿no? ¿Qué ocurrió esta vez? Pues que en B estuvo bastante listo y sacaba bastante rápido el balón fuera y, y rotaban el balón, rotaron el balón al lado débil y tal, y bueno, estuvo más o menos Filadelfia de en triples voy a ver qué porcentaje sacó Filadelfia. ¿En triples? Sí. En triples eh, hizo un 50%. Un 50%. Como estuvieron aceptados en el, en el tiro exterior, pues, eh, pues ahí se acaba el partido. La verdad es que fue bastante superior a Filadelfia. Yo creo que llevaban lleva la decisión bien aprendida, bien trabajada, que es lo que digo siempre de The de River, que trabaja bien. Y luego, si sale mal el plan A en el partido, ya ahí le cuesta, ¿no? Y, y bueno, pues eh, Raptor, como es normal, muy preocupados del 2 contra 1 con Envy, eh, incluso del 3 contra 2 en, en algún pick and roll que hacían Envy y Harden. Y bueno, pues sacaron bastante provecho todavía que se fue hasta los 26, tengo aquí, y bueno y Maxi, que le bueno, hizo un partidazo con 28. Y ya hablando de Maxi, tengo aquí apuntado que metió 21 puntos en el tercer cuarto. Eh, que era algo que no se veía en los últimos 25 años solo lo había conseguido a Alan Iverson y es el jugador más joven de la historia de los Sixers en alcanzar los 30 puntos en un partido de playoff y bueno al descanso ya veía, íbamos 69-51 ganando pues eso eh, ya ves que Filadelfia viene en ataque casi 70 puntos y dejando en 50 a Raptor mm -hmm. Eh, bueno, no, no hubo mucho partido. Bueno, luego en el segundo, tercer cuarto ya Filadelfia levantó un poquito el pie en defensa y bueno, fue ya un intercambio de golpes hasta el final de partido. Eh, ¿Dijo Carlos. No, que okay. dos cositas, yo creo que es una buena noticia para lo que has dicho de para Filadelfia, que Tobias Harris eh, haya anotado 26 puntos, como para entrar bien en la, en la serie. Y creo que haber leído que Scotty Vance no juega el siguiente partido. Es baja ya definitiva, ¿no? Lo de sí. Scotty Barnes pinta, pinta feo porque por lo que he podido leer yo también le, dan de un, le pueden dar de una a cuatro semanas. O sea que ya casi puede decir adiós a la serie, ¿no? Sí, también Tadeusz Young salió con un dedo, esguin, eh, un esguince del pulgar también. Parece ser que Gary Trent salió con molestias también. Gary Trent decía que tenía lo típico de enfermedad, no COVID. no sabemos. Qué es. Es. Gri, gripe. Ta, tiene sí. gripe. Se entiende que gripe. Yo, pues yo tal? estuve viendo el, el partido y, y realmente me gustó mucho el planteamiento de, de Rivers porque obligó a Siakam a estar pendiente todo el rato de la ayuda a envid. Pero qué pasa que el emparejamiento de Siakam era Tobias Harris. Entonces, eso permitió que mandara a Tobias a la esquina, que fue muy, estuvo muy efectivo. Tobias, y qué pasa que en el momento que recibía Envid Pascal Siakam ya tenía que dejar libre la esquina para ir a la ayuda. Entonces, Embiid era muy inteligente y, le, y no le costó nada sacar el balón afuera muchas veces para que o era Tobías o, o Maxi, que estaban en la esquina, enchufaran. Y ahí sacó mucho partido Filadelfia. Sí que es cierto que Raptors estuvo plantó, yo creo que plantó una buena defensa para parar a Embiid y, y a Harden. Y lo que tú has dicho, Ángel, el resto, Tobías, Maxi y tal, aportaron mucho y, y muy bien. Y obviamente la lesión de Barnes. Es, es, va a ser fundamental porque para mí el, yo lo que vi era el único jugador de, de Raptors que iba fuerte a canasta yo creo que a Raptors pecó también un poco de falta de agresividad no sé si era por, por la intimidación de, de Embiid pero sacaron, sacaron pocas faltas eh, Raptors sacó pocas faltas pero por, por no ir agresivo, el único que lo intentó fue, fue Barnes y por desgracia acabó, acabó lesionado, yo pronosticaba una serie eh, larga pero viendo lo que viene el primer partido y ya viendo la baja de y yo creo que esto Filadelfia, como mucho en cinco partidos, se lo, se lo va a ventilar. Aparte del ajuste que comenta Chris, sí. eh, luego también en, en, al inicio de los ataques, eh, Harden está, estaba defendido por eh, Scotty Van y entonces iba Massey que estaba con Manblit, y le hacía un, un, un bloqueo. Entonces, como eh, Raptor cambia los bloqueos. Sí. Pues así liberaban a Harden para que pudiera dirigir con más comedia con Van Vliet y no con Scottie que Van es, es que es una mala bestia, el chico. Este ¿eh? es muy bueno, es muy bueno. Scottie Van muy bueno. Y un factor que yo creo que aquí se ha equivocado el entrado de Raptor es jugar con dos pequeños. En el último partido solo jugó con uno o, o, eh, porque estaba Milite lesionado. Esta vez ha jugado a Van Vliet y Gary Trent. Yo creo que necesitan sacar un 5 un jugador de más tamaño para ayudar a la, de, a la defensa de B. Porque bueno, es que el que defendía de inicio en B era un B, que no hace un claro. de dos metritos. ¿no? Claro, entonces dejaba si acaba la ayuda. Claro. Y ahora parece que con la baja de Scotty yo creo que va a entrar Birch al 5, aunque te digo que a fue el único de Toronto que le aguantó varios contra, unos contra unos a, a B. Pero claro, a Chihuahua lo necesitan salir, sacar desde el banquillo porque tampoco es un 5 Chihuahua. Lo han reconvertido prácticamente más en un alero que en un interior. Y yo por eso me decanto porque Verge va a ser el 5 inicial en el próximo partido. Y veremos si Gary Tren llega a jugar, porque es duda, llega a jugar el, el siguiente partido. Si no, ahí ya veo un, que pues... se, le queda muy, se le queda muy corta ya a Raptors la, la rotación. Pues fíjate que hasta vería beneficioso para Raptor que no, no tener a Gary Train. Para jugar con cuatro a la pivot, como hicieron en, en liga regular. Sí, pero a la, a la larga... Filadelfia eh, sí, 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 sí. fue mejor en, en contraataque. Eh, Toronto tampoco pudo correr en exceso. También por el, por el tema de, del rebote, porque si intentaban correr, Filadelfia dominó mucho el rebote ofensivo. No sé cuántas segundas opciones eh, logró pero es que muy, varios triples vinieron de rebote ofensivo. Se me ha olvidado lo que os iba a preguntar, la verdad. Ah, bueno, eh, eh, ¿Nurs no planteó zona en ningún momento del partido? ¿Vosotros lo visteis? No, yo estaba wow. más pendiente en, la, en hacer dobles y triples marcas a, a Embiid y, y ya está. Porque es yo, que... creo, yo creo que fue inteligente porque si a un equipo como FIAT y más como estaban, estaban enchufados desde el inicio. le Llegas a plantear la zona, te hubieran destrozado en dos minutos. Sí, pero bueno, también es por plantear algo diferente, ¿no? Si no, si te está haciendo tanto daño en Bid y el, el triple, pues eh, plantear una zona o un caja y uno o algo, ¿sabes? Hacer algo diferente para pa, pa que el rival tenga que pensar, ¿no? Que en este caso ya sabemos que dos rivers no es muy de pensar en, eh, en el transcurso de los partidos. No. No. Lo que pasa es que también te estaban enchufando triples Filadelfia. Eh, Claro, eh, eh, yo, yo digo, creo que el, el mayor problema fue Chalico para mí con dos pequeños de inicio. Le fue bien el ante para regular jugando con cuatro grandes. Y eso que Van Blit al minuto llevaba dos faltas ya, se cargó claro. rápido de faltas. De hecho, acabó expulsado sí. Van Blit y condicionó también mucho la, la defensa porque entonces, sobre todo los primeros minutos del partido. Atacaban mucho a Van Vliet. Entonces, eso obligaba a la defensa de Raptors a estar pendiente de la defensa de, de Van Vliet para que no hiciera la tercera. Yo tengo que apuntar que cuando llevaban 5 minutos 10, pidió tiempo muerto Toronto, ganó Filadelfia 17-10 y quitó ya Nunobi y metió a Birch Porque, claro, eh, es que a Nunobi no, no sé qué pinta ahí con. Y venía de lesión a Nunobi. Sí, sí, pero ¿y para no pinta nada defendiendo a.? No, no. A Claro, es que es eso. Lleva dos, dos semanas fuera, me parece que eran, y en el primer partido de playoff vas a defender a Embiid. Ahí lo tienes. Claro. Eh, tienes, que, tienes que meter a ver este, a Chihuahua, incluso a Tadeu Yang, Yo qué sé. Algunos sí. así con más cuerpo, pero... Sí, bueno, yo... meter todo lo que tengas para parar, parar a Embiid. ¿eh? O sea, es que no te queda otra. Aparte que le había ido bien cuando sí con con cuatro altos. Entonces, bueno, uh -huh. y, con sí, cuatro altos, que... y entre ellos un, un pivo grande dentro de los grandes que tiene... Uh -huh. Porque es que Raptor al final es un equipo con mucho alero a la pivo muy alto, con mucha envergadura. Es muy físico, que presiona mucho la unidad de pase. ¿no? La verdad es que es un equipo incómodo de jugar. Sí, no, tenés que elevar el, el nivel del partido al físico que, que tenga Toronto en este caso. Que a lo mejor eh, Filadelfia no puede igualar. No, Filadelfia no puede igualar el físico que tiene claro. Toronto ni de coña, macho. Y, es, y yo creo que va, van a ir por ahí en el segundo partido, van a intentar forzar eso al máximo. Claro, hombre, al menos eh, Toronto sabemos que tiene un, un entrenador que sabe con leer claro. los partidos y con cabeza y que va a mover y que va a mover eh, la, se va a mover para contrarrestar a bit. Sí, pero sí, el, el, único, el único problema es que ya eh, Toronto ha tenido un, una rotación muy corta toda la temporada. Y ahora si te falta tu... Tú... El yo creo que será el rookie del año, que es el tres titular. Igual tu dos titular tampoco está. Y veremos Tadeusz Young, es que se te queda una rotación de como mucho, siete jugadores, contando que vas a sacar a alguien de, de los que no están, no tienen una, una rotación regular. Mira, ayer jugaron, vamos a poner más de diez minutos, siete jugadores en Toronto. O sea, y el siguiente es Bert, que jugó ocho. O sea, para que nos hagamos una idea, que la rotación tan corta que, que utilizó Nuts en, en el partido. Sí, 8 y el último poco. Es, claro. es que ha, ha sido así to, todo el año. año sí. y, y en cuanto a roster, Filadelfia en, en eso ahí o sea, tiene bastante ventaja. Paul Reed, de hecho, el, lo estaba viendo en directo y bueno, la, con la gente que lo estaba viendo. Hostia, ahora sientan a en bit entra Paul Reed, a ver si podemos a, aprovechar de estos minutos. Pero es que con Paul Reed en pista, Filadelfia ganó el parcial por dos puntos, sin Envid. Pues entonces ya te está diciendo que el, también lo, los jugadores que salen de banquillo Filadelfia están cumpliendo. De, sí, de la, forma, eh, perdona, Ángel, acabaron sí. todos en positivo, en el más menos todos positivos, todo en Filadelfia. Sí, pero que eh, otras veces cuando saltaba Envid, pues sinta también a Harden o tal. Esta vez dejó cuatro titulares con, con Paul Reed. Cambió la rotación. que no, Yo creo, no recuerdo que lo hubiera hecho nunca eso. De dejar a quitar en B y dejar a los otros cuatro titulares. Que lo hizo por evitar los los tramos de partidos sin en B. Que en teoría, pues siempre eh, nos dan balpelo. Hombre, es que es tiempo de playoff. Claro. <laughs> o sea, es que... Entonces hizo eso y, claro, con el Ritz del Campo también ganaron. Claro. Estaban, Bueno, es que más hizo un partidazo. todavía eh, Tobias también. Dani, game, bueno. Dani Green en defensa estuvo muy bien. De, estuvo no estuvo fallando en el triple, pero en defensa, pero estuvo si bien, cumple también. En defensa también es eso. Tuviste, tuviste la suerte de que un maxi, eh, que yo espero ver, seguir viendo a este maxi, porque a mí todo lo que sean jugadores que rindan al 100% me encanta verlos. Y, y os quito a este chico porque es un descarado. Este chico, <laughs> este chico es un descarado. Le da igual todo. Y si tiene el balón y ya tiene que enchufar, la enchufa. Yo recuerdo ya un, un triple que se tiró la cara de Achigua a 9 metros en el tercer sí. cuarto. Era, que decía, bueno, si ya meto esto, ya, ya me voy para casa. Es que además es un jugador que es, es mola ver jugar, ¿verdad? Muy, a mí me sí, gusta Sí, ver es ver que jugar, es, es muy explosivo, es muy veloz el tío. Si te gana el primer bote, eh, se cuelga del aro. Y le da igual quién hay adelante, va a colgarse. Es eso, Ajá. muy explosivo, un primer paso bestial. Que ya coge ventaja y luego lo que te dice mucho descaro. Y este, y comparado con el año pasado, este año encima te mete triples que no tenía el año pasado. Con lo cual, sí, sí. Bueno, es una pasada de juego de este chico. Y que no le sacara de River casi el año pasado, para... bueno, <laughs> de traca. Bueno, ya va bien que vaya ganando Filadelfia si River se queda ahí. <laughs> ¿Qué pasa? ¿No lo quieres en, en los no, Lakers? No no no, 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 no. Lo siento, pero, pero no. Eh, igual, que viene, igual lo hace bien, ¿eh? pero ahora mismo, a día de hoy, no, no es mi a prioridad. Sí, si, si yo siempre lo digo. Eh, a mí me parece buen entrador para organizar el equipo, para sacar provecho de muchos jugadores y tal. Y luego hay cosas que no me gustan de él. Como el, el que no dé oportunidad a los jóvenes cuando son mejor que los veteranos. O. O lo de los cuando se le cambia el guión del partido, pues no sabe qué hacer, pues vale, ese tipo de cosas. Pero a la hora de, de construir el equipo yo no, no le veo mal entrenador. Es un entrenador de la vieja escuela, ¿no? Los novatos se tienen que ganar con el sudor de su frente jugar. Con el sudor de los años, <laughs> diría yo. Mira, dice aquí, Daniel. Estos sí, sí, sí que jugaron de verdad. Sí. Y de hecho, igualaron el, el récord de, de los playoffs. Solo tres pérdidas en todo el partido. También habla de, de cómo quedaron el, el balón. El balón. Uh -huh. Claro, es que tenían miedo al contraataque o a la transición de Raptor. Entonces, bueno. Y de las es tres eso. pérdidas, dos fueron ya en los minutos finales con el partido decidido. Si trabajas al rebote y no tienes pérdidas, haces un buen balance, pues eh, limita mucho o sea, a Raptor. Sí. Bueno. bueno, ¿cómo vemos la eliminatoria? 4-0 para. Para cuatro, yo creo que 4-1 Porque jugar en Canadá es, Ya lo comenté, es, para mí es El pabellón uno de los más difíciles Si no el más difícil en playoff Por el ambiente y todo lo que se genera allí y Igual Toronto algún partido digo, Podemos poner el ejemplo Si ponemos el, el partido Que se jugó el, el otro día y, los, y por lo que sea los sixes No están acertados en el triple Se lo puede llevar Raptors Perfectamente, y, y yo por eso, yo creo que igual Raptors algún partido rasca. 4-1 para Filadelfia, para mí ahora mismo. yo voy a ser valiente y voy a poner 4-0. Oh. Pero más que, más que nada por el tema de lesiones de Raptor Sí. Yo creo sí, pues. eh, es que Scott Van era el defensor de Harden. O, sea, o de Durán eh, en, en otros partidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que es? esa, esa baja hace mucha pupita, ¿eh? Sí, puede ser que sí, sí, porque yo creo que es el. el, el Durán además lo comentó en un, en un partido, ¿no? Que, que le había era el mejor defensor que le había defendido esta temporada, ¿no? En, yo, esta pues, temporada yo de le, el primer partido que le vi a este chico, o, bueno, no fue, no fue el primero, fue el, el tercero, me parece. Pero bueno, que me fijase más, fue contra Brooklyn, que defendía a Durán. Y a mí me parece que estaba incómodo Durán en el campo. Que fíjate que este va de sobrar en ataque, pues le notaba yo como incómodo. Dentro de todo lo incómodo que puede estar Durán. Sí, sí, no, 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 no le costó, le costó. Porque es que, cada este chico, pues. Eh, tiene brazos muy largos, ¿eh? una envergadura terrible, sí. una aleta bestial. Eh, y bueno, luego son 2.03 o por ahí, debería andar, ¿no? Algo más de un metro. Sí, y aparte, es que es un descarado. <laughs> Igual que Maxi, son, sí. des, son descarados. Bueno, pues si queréis, para hacer un, un break entre un día y otro, ponemos estas noticias que son... Los finalistas se lo en diferentes premios. Eh, MVP, Anteto, MV y Jokic. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ve Juan Carlos? Pues eh, yo creo que se lo darán a Jokic, ¿no? Porque ha hecho... <laughs> sí. eh, ha hecho una temporada histórica, ¿no? Dentro de lo que es el... el el, el primer jugador que hace, no sé si eran 3000, 2.000 puntos, 1.000 rebotes, eh, 500 asistencias, 800, bueno, no sé. Los no números exactamente. Y es el único que ha mantenido a Nages en el en, en la pomada de los de los playoffs. Yo personalmente se lo haría en beat Pero yo creo que se lo van a dar a Jokic. Sí, bueno, las apuestas ya dicen eso, ¿no? Sí. Y las También. cosas que se van filtrando. Sí, ya se han filtrado muchas votaciones de. De periodistas muy importantes de, de la NBA, de medios importantes como de Athletic, eh, Mark Stein del New York Times y, y etcétera, que la mayoría han votado a, a Jokic. Pero que si tanto lo gana Jokic como lo gana en para mí sería justo, tanto para uno como para otro. A ver, yo, los tres que han quedado, me parece lo, muy justo, la verdad. Sí. Igual Anteto ha hecho menos ruido porque ya, ya lleva varios años así, ¿no? Sí. Pero sí, el, el nivel que han dado Jogi y Jambit este año ha sido de 10 los dos. Yo creo que más que ante todo poco ruido, es, son los Milwaukee en general los que hacen poco ruido. Sí. O sea, es un equipo que, que siempre ha estado, nunca ha estado primero. Yo creo que nunca ha estado primero de la división este. De, sí, algún, la este sí, algún año estado, estuvo, pero era de pero cuando digo, en primera ronda se iban para casa. Digo este año, digo este año. Este año no. no este no. año no. Siempre yo está en tercero tercero, cuarto, tercero, cuarto sí. eh, y siempre están por debajo del radar, ¿no? Nunca... Y, ha, y han ido rotando mucho, en plan, sí, sí, sí. hoy no juega Holiday, mañana juega Middleton hmm. y han ido así. Y les ha dado para acabar terceros, ¿no? Quiero recordar. Sí, terceros, terceros y, y, pa, y buscando eh, emparejamiento fácil, ¿eh? Sí, claro. sí. Porque Filadelfia y, y los Backs, yo creo que han, han buscado emparejamiento. Sí han huido de la quema de la segunda posición, que luego veremos. Sí. No como los Celtics, no, los Celtics han ido a por todas. Sí. Sí, oh, yo al... creo que los Celtics han querido pelear esa primera plaza y al final con la lesión de Robert Williams pues no no les ha dado. Y al final ya se han encontrado que quedaban segundos y les ha tocado los Nets. Como era previsible, ¿no? Uh -huh. Bueno, los novatos, los tres que han quedado: Scotty Vance, eh, Cunningham y Mobley. ¿Os parece justo? ¿Os falta alguno? Sí, yo he, estado, yo he comentado las últimas semanas que si Cunningham hubiera empezado la temporada y hubiera hecho pretemporada y tal, se lo llevaba fácil, Cunningham. Pero para mí, eh, si se lo llevan Scotty o Mobley, cualquiera, igual que el MVP, cualquiera de los dos me parece justo. Pero yo me decanto por el de Toronto. Hombre, yo creo que le deberían darle. Mira, dice Daniel que vota por Scotty. El, el único problema de, de Mobley es que yo creo que las dos últimas semanas de temporada regular no jugó, ¿no? Quiero recordar. Se perdió 3-4 partidos, me parece, sí. por, por un esguince. Mm. Pero se, se ha visto también superado por la baja de, de Jarrett Allen. de Allen, sí. Yo eso que ayer Jarrett Allen jugó el Play. -in. Sí, forzó, forzó contra, sí. contra Atlanta, sí. pero sí que ha estado muchas semanas Cleveland sin sin Allen y todo, todo el mundo esperaba un paso adelante de, de Mobley sí. y, y, y no ha sido así. Yo Hombre, creo es que, que no, Mobley al... será un jugador espectacular, sobre todo en nivel defensivo, pero um, ha hecho un gran año, pero yo creo que Scotty ha sido mejor. Y... Y no echéis de menos a, no sé, a Warner o George kiddy No. No, yo creo que esto así lo más destacado con diferencia. Sí. O sea, y lo que dice, no sé si, si lo ha dicho Chris eh, Cunningham, el problema que ha tenido que los primeros, no sé si ha sido 15 o 20 partidos, no lo jugó. Mm. Vamos con el defensor del año. Sí. Está Bridget de Sanz, Rudy Gobert de Jazz y Marcus Smart de Celtis. Bueno, ¿a quién se lo darías, Ángel, a ver. Yo de estos tres me gustaría que, solo, que no se lo llevara Gobert. No. no, no creo que se lo lleve, la verdad. Porque es que ya sabéis lo que discutimos siempre, ¿no? De, sí. Que es defensor o intimidador, ¿no? Es que son dos cosas totalmente diferentes. Yo creo que se lo merece a mí eh, Mikael Birchett me gusta mucho. Me parece una pasada defensor. Sí. sí. Y el dato que Bridges ha jugado los, los últimos cuatro años no se ha perdido ni un partido. Un Ironman Sí, sí. Y yo creo que el premio va a ir para, para Phoenix por también es una manera de premiar la temporada que, que han hecho. Sabemos que la NBA con esto de, de premiar a los equipos pues reparten bastante los, los premios. Aunque Boston, obviamente, ha hecho una enorme temporada pero igual Bridges ha sido más, más consistente que, que Marcus Smart, ¿no? Sí. sí, yo también veo más a Bridges por lo que ha dicho Chris. O sea, que ha hecho una temporada y tal, pero es que la temporada de los Sans hay que premiarla. Y si ya no, en el MVP no pones a nadie de Sans, de ¿no? Pues tendrás que premiarle en, en alguna categoría. Yo entiendo que debe ser el defensor del año y entrenador del año. Claro. Entonces, hombre... Entonces ah, bueno. estamos de, de acuerdo, ¿no? En sí. Bridges. Sí. sí. Daniel también. Daniel nos dice que de Sanz también. Sí, hombre. Aquí sí es? que me, me está... ha chirriado mucho, ¿no? Y, no sé. Yo creo que está para mí. Yo lo veo muy claro este premio. ¿eh? Sí. sí, bueno, todo el mundo ya decíamos se rumorado hace tiempo, ¿no? Y, sí. bueno, Hero y tal. Pero Can Johnson y Kevin Love ahí tener la terna final. Me ha sorprendido, ¿no? Bueno, yo creo que, que, que como ya está tan claro quién va, se lo va a llevar, por ejemplo, Kevin Love, yo creo que es para, para darle un poquito de reconocimiento a la temporada que ha hecho los Caps y, y Kevin Love, que no se esperaba nada, nada, ni nadie esperaba nada de, de Kevin Love. O sea, que, que yo creo que, que acaba con 13, 14 puntos, 8 rebotes, creo recordar. Hablando así de memoria. Sí, yo sé... Te lo miro. ¿Cuánto ha quedado? Cuando hace, cuando a, a principio de año los eh, los caps lo querían, lo querían liquidar, ¿no? Le querían, uh -huh. le querían eh, dar, la, el, el dar de baja y pagar el contrato y que se, bueno, no no, no para no pagar el contrato sino dar de baja y largarlo, no cortarle. Uh -huh. y el tío quería seguir que seguir y fíjate ha hecho para mí ha hecho muy buena temporada por encima de lo esperado. 13,6 13, puntos, 7,2 rebotes en, en 22 minutos. Sí, sí, por eso, digo, por eso te he dicho 14,8, sí. más o menos. Pero para mí la temporada también, obviamente, tienen que premiar de alguna manera a Miami y, y Tyler sí. roba ha hecho, para mí, el, ha sido el, el mejor de, de los tres. Igual Cameron Johnson eh, ha hecho una gran temporada, pero no tanto a nivel numérico. También ha hecho una gran temporada porque ha sido el sexto hombre de. De Phoenix, sin duda. Pero Tyler Girro ha tenido muy buenos partidos y, y rachas tremendas. Girro ha, ha habido partidos que ha tirado más que, que, que todos los titulares. Pues sí, hombre, yo creo que casi todos. Ya, y, asumiendo, y asumiendo sobre todo tiros en los minutos finales. Sí, sí, sí. Me he ha hecho 20 puntos por partido con un 39,9 en tiro de 3%. Bueno, este de los que parece que bastante claro, ¿no? Sí. sí. Dice Daniel que él vota por Kevin Love por ser el veterano del trío. Yo... Está complicado. Sí. Bueno, jugador más mejorado Garland, Morán y de aguante Murray. ¿Esto es como lo veis? Bueno, Daniel va a decir Murray, ya lo sabemos. <laughs> y... Pues por, yo se lo diría a Morán por, por, por la gran temporada que ha hecho Memphis, ¿no? También me da pena por Darío Garland porque los Caps al final, con todo lo que han estado luchando toda la temporada, el último mes y medio se han descolgado de, de la plaza de playoff y han quedado fuera. Pero yo se ya Morán porque también es un, una manera de premiar a la, a la temporada de los Grizzlies. En este caso. Yo se lo daría a Garland, ¿no? Sí que es cierto que Memphis obviamente han quedado segundos de, de conferencia y tal, pero yo creo que ya que ya era una estrella la temporada pasada. En cambio, esta temporada eh, comienza la temporada los Caps, eh, se rompe Sexton, después se rompe Ricky y está y Garland asumiendo cada vez más responsabilidades. Y, y no, no, no ha habido tanta mejora estadística respecto a la temporada pasada como lo ha podido hacer Yamoran, por ejemplo. Pero yo creo que el, el hecho, lo que ha influido en, en el equipo Garland ha sido más de lo que ha hecho Morán, ¿no? Recordemos que Morán, cuando ha estado de baja, los Grizzlies han tenido rachas de victorias muy grandes. Pero yo a estos Caps eh, les quitabas a Garland y es que les costaba mucho ganar un partido, si es que lo ganaban. Yo por eso, para mí, y también es una manera también de premiar a, a Cleveland, porque creo que es el único premio que se llevarán, que es eh, dárselo a, a Garland. Yo ahí no, la verdad, como Chris. Perdona que te interrumpa. Es que es curioso que Grizzly era mejor sin Morán que con Morán en el sí, balance sí, de, sí. de victorias. Claro, y, y ves a, un, a unos cabales que han estado peleando hasta el último día prácticamente por meterse en, en la sexta plaza, porque a, el, a principio de temporada creo que todos no poníamos a Cleveland ni en play -in. No, no, no. Y has, han estado ahí incluso, han estado cerquita de ponerse primeros lo que al final las lesiones pues los han llevado donde los han llevado. Pero por eso para mí tiene más mérito lo que ha hecho Garland que lo que ha hecho Morán. Yo Morán pienso lo mismo, ya me parece que es un gran jugador y no sé, a lo mejor a nivel de números pues ha crecido mucho, pero a mí no me, no me da sensación. ¿no? En cambio eh, Garland y Murray me parece que los dos han, han dado un salto de calidad importante este año. Y Murray encima metía a los SPER en play-in, si sí. lo quiere decir así, ¿no? Pero bueno, yo de esos tres, si tuviera que votar, me quedaba con Carlan también. ¿eh? A mí me ha sorprendido el salto de calidad que ha dado este año, sobre todo de que se lesionó Sesta. Mira, poníamos a Krivelan, lo poníamos en las previsiones del Este, en la posición número 13. Ah, imagínate. Y ha quedado fuera del play-in, de, bueno, perdón, el play con, en el último partido sí, pues habrá quedado noveno, ¿no? Eso, noveno. Eso es. O décimo. Vale. Bueno, no lo, bueno, sé, no. lo mismo. Bueno, tendría, no, tendría, que 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 jugar, la... tendría que jugar Cleveland y Hornets ahora. <laughs> no, creo... que Cleveland tiene mejor balance, quedaría noveno, ¿no? Y Hornets sería décimo. décimo. Claro, yo creo que lo hacen por el balance. ¿eh? Sí. De la temporada regular, pero bueno. Bueno, aún así ya digo, chapó la temporada de, de Cleveland. Y también, obvio, también quiero felicitar a, a Dejonte Murray porque también ha hecho un gran año. Pero claro, eh, sí, a nivel estadístico sí que ha estado muchos partidos que no ha hecho triple doble, ha estado ahí con ocho rebotes, nueve rebotes, ocho asistencias y tal. Pero yo creo que en, en cuanto a influencia ha sido mucho mayor la de Garland que la de Morray. Sí. Sabes? Es que más jugador. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo sabes que, que, que Murray nos, nos oye, no? ¿La has felicitado? <laughs> hay, hay que ser educado. <risa> educado. <risa> y bueno, para acabar, lo de entrador del año. Yo creo que aquí no hay dudas, ¿no? No hay duda, ¿no? o ¿no? Bueno. No lo sé. Además, yo creo que se, ya se ha llevado el, el premio de, de entrenador del compañeros. año de sus compañeros, ¿no? Sí. Por la asociación de entrenadores, sí. sí. Y pues... yo creo que, que no tiene nada que ver, que ha habido varios años que se lo ha llevado, el entrenador se lo ha llevado de, de la asociación de entrenadores, pero luego no ha sido entrenador del año. Sí. Pero yo creo que este año no, no hay dudas. Pues yo, fíjate que este año yo votaría por Jenkins. Yo esperaba unos Memphis ahí en puesto de play-in y, y los han metido ¿no? en segundo, ¿no? que han sido el sí, número de victorias sí. de toda la liga. Sánchez sí, el... venía con un bagaje de temporadas anteriores. ¿no? Sí, pero el hecho de, de lograr el récord histórico de la franquicia, yo creo que va a pesar mucho también a, a favor de, de Monty Williams. Sí, y, muy, y muchos partidos sin Chris Paul, ¿no? A final de temporada. Pensábamos sí, que se iban a hundir. Ha estado que que como dos meses fuera. Sí que se iba a hundir y el equipo el equipo ha aguantado bastante bien sí. bueno, es un equipo muy sólido la joda como son y muy amplio sí. también mucho banquillo también y eso en play Playoff es muy importante esperemos que, que la, si llegan a la final tenga cintura no como el año pasado para para contrarrestar lo que le ponga las trampas que le ponga el rival bueno, es que claro, la temporada pasada tuvo el, el problema en la rotación interior, que solo se, se sí. quedó solo con, con Ayton. Sí, porque Sari se lesionó, se lesionó bueno, y sigue lesionado, ¿no? Tuvo el ligamento cruzado, fue de la rodilla, quiero recordar. Sí. Y este año, fíjate, tiene a Magui, a Villombo, Es que ha reforzado esa posición, sobre todo. Sí. Y veo a Sanz mmm, más, más favorito que, el, que salga del, del este. Y los veo favoritos por encima de todos. Si le las lesiones, sí. Bueno, seguimos con el repaso. Venga, dale. Pues eh, nos pasamos al domingo, el de Miami, Atlanta. ¿Quieres comentar? Comento. Bueno, comenta tú, que yo creo que tú lo has visto, ¿no? Sí. Eh, bueno, yo esta mañana leía, bueno, si tú, tú lees el resultado, ¿no? 5, 115 a 91. Sí. Leía aplastante victoria de Miami sobre Atlanta, un reflejo de lo que ha sido la temporada de uno y de otro equipo. Y, y bueno, estoy de acuerdo en algunas cosas porque Miami jugó bien, sobre todo el nivel de, de defensa fue muy alto. Pero yo creo que la, aquí la diferencia al final fue lo que un equipo metió los triples y el otro no el primer cuarto acabaron 23-17 a favor de Miami. Los dos equipos con un nivel bastante bajo. Y luego ya en el último, en el segundo cuarto, eh, acabaron 36-23. Y fue un cuarto pues, en el que Atlanta los tiros liberados no los metía. Y Miami empezó a enchufar triples, como tiene muchos tiradores. pues, bueno Y salió Duncan Robinson, que acabó el partido con 8 de 9 triples. Y ahí rompió el partido prácticamente ya, ¿no? Pero bueno, igual que el caso de Denver Warriors, no me ha dado que, eh, la sensación de que tenga Denver opción de nada. Aquí no me parece que Atlanta eh, no tenga opción de seguir compitiendo en la eliminatoria. Aunque lógicamente el favorito sea Miami, ¿no? Pero. Eh, Hubo muchos tiros liberados que, que, no, que no fallaban y estaban bueno hacían un buen movimiento del balón, pero no, no entraban. Y bueno, y luego nuestro amigo trae Young Juan Carlos. De 12? Uno de sus peores partidos, sí, sí. Yo creo que debía ser de playoff o de, de su vida. Ocho puntos, cuatro sí. asistencias, seis pérdidas, uno de doce y 0 de siete en triples. Y eso y eso que le motiva a los playoffs. No la temporada regular. Los playoff, sí. Bueno, yo creo que la baja de, de Capela hizo, hizo mucho, ¿no? Porque Trey Young se, se ayuda mucho en, en Capela, sobre todo a la hora de jugar pick and roll. Pero también decir que Miami tiene la veteranía que ha adquirido esta temporada, también sobre todo en el aspecto defensivo, con Butler, Tucker, Bayo Yo creo que va, va a ser un dolor de cabeza para, para todos los, los rivales. Y si luego le añades que encima están acertados desde el triple, porque claro, Duncan Robinson 8 de 9, Pisita, que 4 de 4, pues es muy difícil ganarles. Además, unos Hogs que se presentan en, en cuadro, yo creo que esta, esta serie no va, no va a dar mucho de qué hablar tampoco. Sí, tú, la diferencia en asistencias, es 16 de Atlanta, 35 Miami. Pero cuenta. En tiro de tres como has dicho tú, Chris, 47% Miami, 27% este Atlanta con un 0 de 6 creo que he visto en, de, de, de Trillao, no 0 de 7. siete 7 está claro que con el presidente el los partidos no, no van a tender a que sea así siempre no pero con que se iguale un poquito el, el tiro de tres yo creo que se serán partidos más igualados pero yo creo que Miami tiene que ser superior en todo caso de todos los partidos a, a sobre Atlanta es que la defensa de Miami es, es muy buena Sí, creo mí que seguramente sea la mejor defensa de la liga. Creo que me se la defensa de Atlanta. Coño, dejó a Maya 23 puntos en el primer cuarto. Bueno. Todo como quieras verlo. <risa> <risa> Yo le vi bastante activa la defensa de, de Atlanta, eh, para lo que es Atlanta. Eh, para mí la diferencia estuvo tuvo dos triples. No, no creo que el siguiente partido meta 8 de 9 Robinson y 4 de No, no, a, no. Por eso te digo que con un poquito que está acertado Atlanta y los porcentajes de triple de Miami bajen a una cosa normal, al 38%, 39%, pues está claro que el partido se igualará, pero que Miami sí. es infinitamente superior a Atlanta. No sé bueno, no, no tan infinitamente superior. Que no, bueno, me temo mucho con Atlanta y el otro día le, leí que han ganado esta temporada cinco partidos más que el año pasado que nos está, estamos está diciendo va ah, qué temporada más mala pues han ganado cinco partidos más eh, de ahí no lo he comprobado eh <laughs> no pero ¿Eh? también eh, recordemos que ha sido el primer partido de playoff eh, Miami venía tenía ten, la gente dudaba mucho de Miami por pues sobre todo el tema de Jimmy Butler y espuestra. Y, y recordemos que es un equipo que no sé, no tengo el dato pero no sé cuántos partidos habrán coincidido el roster al completo y yo creo que es un equipo muy sólido en defensa. Y si ya luego, pues eh, Robinson, Tucker, Giro y tal están acertados en ataque, eh, tienes que hacer un partido casi perfecto para, para ganarles. A mí lo que me, me gustó ayer de Miami eh, fue la, cómo plantearon la defensa a, a Yao, no eh, cambiando los bloqueos. E incluso si había opciones, hacían el 2 contra 1. Pero nunca lo de echarse para atrás para que entre y haga la bombitas y estas cosas que hacer, ¿no? Entonces le ahogaron bastante a Yaound. Yo me imagino que un partido tan malo no lo va a tener tampoco Yaun. Entonces bueno, vamos a ver el segundo partido cómo se desarrolla porque esta diferencia en tiro exterior no, no fue demasiado mal, como para decir que fue muy superior uno al otro, a pesar de la diferencia en puntos. Dice Daniel que si pierde 4-0 Atlanta sería fracaso para mí. No, yo, yo creo que no, porque a ver, yo, yo me mantengo lo que dije: para mí, Miami es junto a los backs los, los favoritos a ganar la, la conferencia. Y Miami ha demostrado durante todo el año ser un equipo muy sólido, incluso con tantas bajas como han tenido, el equipo ha seguido ganando partidos y, y por algo ha terminado primero también. Lo que está claro es que con Miami tienes que salir con el mono y a picar. O sea, si sí. te crees que los vas a ganar en plan estilista como Young, pues <laughs> lo llevas claro. No, pero es que Atlanta lo que va a salir es anotar un punto más que, que Miami. Y no ahí, ahí, ahí no puede ganar Atlanta. Claro. O sea, o se pone un poquito las pilas en defensa para intentar meter a, a Miami por debajo de los 100 puntos todos los partidos. Porque Atlanta sabemos que los 100 puntos los puede, los puede anotar, ¿no? Los más de 100 los puede anotar, entre comillas, fácilmente. Pero si no hay un poquito de defensa, es que no, no Atlanta no, no, no puede con esto Miami. O sea, es que no... Yo siempre lo digo, ¿eh? Yo sabes que soy muy crítico con esto de Atlanta, que es que no puedes jugar a meter un punto más, eh, sobre todo en playoff. En temporada regular sí que te puede ser un, un arma efectiva, pero pero en playoff no. Es que en playoff eh, los ataques te pongan en un partido o dos, pero no te ganan una serie. Vamos, es mi forma de verlo, ¿eh? también os digo ¿eh? sí. que el año pasado, con lo, con lo mismo, llegaron hasta la final de conferencia. ¿eh? O sea que. Bueno, ya veremos el siguiente partido, que entiendo yo que no va a haber esta diferencia de triples como, como acaba el partido. Está claro que los favoritos y una cosa normal serían 4-1 o 4-2 para Miami. Sí. Bueno, Venga, otra... José, para... siguiente partido. Dale. A ver, el siguiente eh, Boston Brooklyn. ¿Qué querías comentar? Para mí la, la mejor serie de primera ronda, sin duda, ¿eh? Sí, fue un partidazo ayer, ¿eh? A mí es el que más me gusta de todos también. Se sí. hasta el último segundo de Daytona, ¿no? Sí, pero bueno. Eh... Yo creo, yo creo que fue un minuto de locos, eh, el último minuto. Uh -huh. La, la jugada, el último ataque de, de Brooklyn, eh, la, la, se lió solo Kyrie Irving, porque desde el principio ya le lanzaron un 2 contra 1 y no fue capaz de soltar el balón. Al final acabó con un tiro forzadísimo de Durán en el, en el último segundo, y de ahí viene la, la canasta de, de Boston para ganar el partido, que muy bien judoka por no, pedir, no parar el partido y pedir tiempo muerto. Dejó jugar a, a sus jugadores y una penetración de, de Jalen Brown que la acaba sacando a Smart que pinta el triple y le saltan dos tíos y entonces aparece Tatum ganándole la espalda a Kevin Durant y mete una canasta girándose y tal eh, que casi sin ángulo y le dio el primer punto a, a Boston para mí eh, los factores, los jugadores clave fueron Marcus Smart sobre todo y el que hizo un gran partido fue Al Horford Muy bueno Mira, con 41 minutos en pista, estoy viendo las estadísticas, ¿eh? 41 minutos. Dominó, dominó los, los dos aros, obviamente. El, el interior referencia en Brooklyn, obviamente ya sabíamos que Dramon no le iba a ser y, y lo acabó siendo Claxton, que Claxton, jugó, muchos, bien, jugó muchos minutos y, y también muy bien, defend, muy bien defendieron a Kevin Durant A mí me pareció la defensa de Boston muy agresiva. Pero muy agresiva todo el partido. Eh, es la mejor eh, defensa de la NBA, ¿no? La primera o la segunda. Sí. Es que, por ejemplo, si esta misma agresividad la hubieran tenido el año pasado, hubieran peleado la eliminatoria con, con los Nets. Y, pero un nivel de agresividad eh, muy alto, sobre todo pues a, a, en el caso de, Dur de Durán, porque intentaban que no recibiera balón. Y estaban todo el rato empujándole, eh, presionando líneas de pase. Bueno, Muy bien, muy bien. Jugaron muy bien en defensa. Lo que me dio la sensación que se le, se le acabó la gasolina a Boston. Sí. Que fue por lo que al final le remontó Brooklyn. Y bueno, al final pues fue una lotería. Pudo haber ganado cualquiera, ¿no? Habrá ah, pues que bien. ver... Yo creo que debería meter algo más de rotación a sí. Udoca. Te lo voy a decir ahora mismo, que juego con siete jugadores. Porque el, el octavo fue Pritchard que hizo ocho minutos en pista. Sí, le un 44. Bueno, sí. pero Horford 41, estoy viendo ahora, pues a este ritmo no aguanta la serie sí. <laughs> Alfredo. Y eso que está, pues se, se, se le ve que está el tío que se conserva bien, está muy fino y tal, pero me parece que son 35 años los que tiene ya Horford. Sí, sí. Con lo cual, uf, este, este ritmo de serie no lo aguanta. Y bueno, ayer consiguieron parar a Durán. Durán no te va a meter todos los días 23 puntos y con malos porcentajes. Que encima fue eso: que no, no es que lanzara poco, es que no lo defendieron bien. y... Pero aún así, en los minutos importantes el que las metió fue Durán. Sí, pero el, y entraron de partido por Irving, sí, sí, con iba abajo. A ver, de, de los dos figuras, el que jugó ayer fue Irving Durán, pues bueno, no le dejaron. La verdad es que le hicieron un partido muy incómodo, muy físico, muy todo el rato de contacto, de body check, tal. Y la verdad es que le hicieron un, un partido muy complicado, Durán. Pero de hecho, yo, si vos vosotros... yo creo que sí. No, no, habla, Ángel. No, que yo creo que es como hay que defenderle, vamos. Sí. Si, si, si vosotros tuvieseis que parar a un jugador solo, o sea, es decir, si si no podéis, si solo podéis parar a Irving o a Durán, ¿a quién pararéis? A, Durán, ver, o sea, a Durán. Pues es lo que están haciendo los Celtics. Claro, claro. Porque o sea, Kair Kai Irving ya sabemos que es muy intermitente. Sí. Ay, el otro día, ayer hizo un gran partido Kair Irving, pero no hizo, creo que esté... A, a no Cris, cre hizo un gran segundo tiempo. Fíjate un gran segundo ahí. tiempo. Y no creo que aguante ese nivel toda, toda la serie. En cambio, Kevin Durán se te puede ir fácil a los 40 puntos. Que por algo sí. creo yo que es el, el mejor anotador de la liga. Claro. Pues en eso está los Celtics: limitar a Durán en lo posible y que, que Irwin no tenga el día. Y, yo, y Brooklyn, pues también le interesa una serie larga, ¿no? Porque, como ha dicho Ángel, Boston ya al final estaba hasta, se les veía cansados ya al final. Tiene una rotación corta y ahí yo creo que Brooklyn está más descansado porque Durant se ha perdido dos meses, Irving ha jugado muy pocos partidos también y ahí es donde tienen ventaja. Y luego si de cara al cuarto partido así recuperan a Ben Simmons, que veremos cómo está Ben Simmons porque recordemos que lleva un año fuera, pues también es un es otro aliciente para, para Brooklyn. Sí, pero también puede recuperar Celtis a Williams, ¿no? A Robert, a Robert Williams, que pues lo que he leído ¿no? para el quinto o sexto partido ya estaría también disponible. Si Boston recupera a Williams antes de tiempo, yo creo que se acaba la serie para Boston. ¿eh? O sea, perdón, se la lleva, vale. se la, se la lleva a Boston. Sí. Es, yo, el factor clave ya se vio a Holford, cómo dominó los, los dos tableros y Jorge, teniendo 35 años, como ha dicho antes Ángel, pues si le pones a Robert Williams, que si no se hubiera lesionado, yo creo que hubiera estado en la pelea por el premio del Defensor del Año, pues ahí va a marcar mucho. Entonces, ¿qué veis? ¿de serie larga? 4-3? ¿Para quién? 4-2, 4-3, ¿para quién? Está difícil, ¿eh? Está difícil por el tema de, de las bajas. A ver quién recupera antes a, a su jugador clave. Ahora mismo es lo que te digo, siete partidos, pero no sabría decirte quién. Igual si me decanto por alguien, me decanto hasta por Brooklyn, imagínate. Yo, no, si tuviera que apostar por Brooklyn también, ¿eh? Brooklyn. Cuatro tres a Brooklyn, ¿no? Entonces le ponemos. Sí. Es que yo no sé si va a aguantar una serie tan dura a Boston, ¿eh? no, es que que... Con este nivel de intensidad. ¿De nivel de intensidad y con una rotación, lo que estamos hablando, una rotación tan corta. Porque, claro, yo estoy convencido que si vuelve Robert Williams, pues va a desaparecer Tate seguramente. Sí. Con lo cual, pues van a seguir jugando, pues eso, con siete. Y creo que es un, es un error, ¿eh? De Udoca, eso. Si tú quieres tener este nivel de intensidad, tienes que tener por lo menos ocho tíos. Repartir un poquito más. Jorge no te va a jugar sí. 40 minutos, en mi opinión, vamos. Porque es que le vas a quemar. La sí. tercera a media serie sí. va a estar el fundido. Porque, sí, bueno, un sí. Spar, un Brown, un Tatum, pues, bueno, pues tienen un buen físico, son jóvenes, joven, tal, pero, joder, qué Horford. Y luego Tate, pues, bueno, anda bastante limitadito a este nivel. A ver, mira, Hafer está jugando una media esta temporada de 29 minutos por partido. Sí, me parece una cifra muy lógica para un, para un jugador de 35 años, menos de 30. Claro, ahora le metes 41, hombre, estoy convencido que si tuviera Robert William, pues a lo mejor el que hubiera jugado 41 sería Robert William, y él hubiera claro. jugado 30, ¿no? O 34. Sí. Y contando que va a ser una eliminatoria muy igualada, eh, que no descarto que en, en dos o tres partidos haya prórrogas incluso. Estamos hablando de que van a, van a haber muchos minutos de, de juego. Y luego, pues, la diferencia entre unos y otros es que Boston, todo el mundo se esfuerza en defensa y tal, pero claro, es que Durán y Irving, pues, defienden, medio defienden, ya sabemos, ¿no? Como son ellos. Aunque en el playoff Boston el más interés, tampoco se matan en defensa. ¿no? Con lo cual, la, la serie larga le, le va a beneficiar a Brooklyn. Bueno, dice Daniel que Celtis 4-2 es su, su pronóstico. Ojalá, ojalá. Yo que no tengo un poco atravesado a Brooklyn. Pues. Bueno, Pax bueno. Eh, Bulls. Este, 86-93. Bueno, empezaron los backs muy fuertes el primer cuarto, sobre todo Anteto, que ya desde el primer minuto ya estaba en modo playoff. Y, y defendieron muy bien, pararon muy bien a DeRozan y, y Lavín. No, no les dejaron entrar en el, en el partido. Y aún así, lo, los, los Bulls estuvieron, estuvieron ahí. O sea, es, hubo un par de, de acciones ahí polémicas con Yanis, que he visto fanáticos de Bulls que han protestado mucho. Una una posible falta que pitaron a Patrick Williams, que pudo haber sido la sexta de Anteto a falta de dos o tres minutos para el final, cuando el partido estaba igualado. Pero bueno, ya sabemos que muchas veces los árbitros pueden equivocar y tal. Y al final el partido, pues eh, se lo llevó. Fue más equipo Bax en, en los minutos finales. Pero yo creo que va a ser una serie corta. ¿eh? Creo que a Bulls no, no le da, no, no tiene suficiente profundidad de, 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 de plantilla para pelearle a estos backs. Ni plantilla ni talento. No. De hecho, en la temporada regular han perdido cuatro de los todos los partidos, eh, 4-0 con Milwaukee, eh, con, con Miami con Filadelfia. Eso te da un poco el nivel de de la calidad del roster, ¿no? Sí. Eh, a mí me, me sorprendió mucho porque pues, empezó los, los Bucks en plan arrollador. Al final del primer cuarto iban 16 arriba, que yo creo que fue la máxima. Y, pero luego ya los Bulls empezaron a ponerse el mono trabajo porque pues, veían que a, a talento no iban a ganar. Y empezaron a recortar, a recortar. Y bueno, pues fueron igualando el partido. Y de hecho el segundo cuarto... Un 17-22 para Bulls. Ahí se ve que ya el partido se volvió tosco, partido de típico de primer partido playoff y tal. Luego las cinco faltas de Anteto, que le limitamos algunos minutos en campo, pues también lo notó mucho eh, los backs. Y, y bueno, eh, el Big Three, o, o three, three eh, por llamarlo de alguna manera, de Chicago, Buchevic, 9 de 27, de Rodosan, 6 de 25 y vin 6 de 19. Bueno, un porcentaje bastante malos. Sí, sí. por no, 19% en es que se... triples. Sí, sí, te lo iba a decir. Bueno, pero los backs tampoco estuvieron muy bien, que tuvieron un 26. Sí, pero es que los backs tengo aquí apuntado que perdieron 21 balones. Y un partido desastroso de milton Y aún así no ha sido capaz de Chicago de ganarles, pues yo qué no sé, con 21 balones perdidos. Pues Yo creo que, como dice Chris, esto tiene pinta de 4-0. Bueno, a lo mejor se agarrascan un partidito, pero poca cosa. Sí, tiene pinta, tiene pinta. Poca rotación además en, en, en Chicago. Como ya se eh, preveía. Sí, muy cortita. Eh, siete jugadores con minutos y después Terry eh, Jones 9, eh, Ayo 8 y Tristan Thompson siete. Por ejemplo, ayer me sorprendió que... 2-1 un, un, o algo así, eso ¿eh? sí. <laughs> tan poquito. ¿no? Porque, joder, estaba jugando bastante bien en temporada regular. Y ahora ya, pues, debe ser el típico. conservador. Conservador, sí, porque llega y, y ayer no le saca prácticamente nada. Pues, no sé. El chaval te ha estado rindiendo muy bien en la temporada. No sé. Tampoco. Hombre, sí que ahora tiene sacar uso, tal, bueno. Qué Ayer Garuso 32 minutos, Lavín 36. Y De Rosa en 40 y casi, 43 prácticamente. Bueno, No, ya 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 como comentábamos ya la semana pasada va a ser una serie una serie corta esta. Uh -huh. Y Bax muy superior a, a Bulls porque como tú has dicho, si los jugadores de Bax que hicieron mal partido y aún así se lo llevaron el partido sin problemas. Pues en el momento que Middleton esté un poco enchufado, ante todo no esté cargado de faltas y tal. Y pierdan 10 balones, que es lo normal, a lo mejor, ¿no? Claro, 10, <laughs> no me sí, 10, 10, 12 balones. Claro. Pues ahí está la serie. No, lo, lo que tú dices, porque el, el, el trío, el Big Three del Chicago no estuvo bien, pero el que tampoco estuvo muy bien es de los Bucks. No, no. no estuvieron sí. bien ninguno. Bueno, ante todo. Ah, ante todo sí hizo 10, 19 bueno, en tiros, 27 puntos. 16 que... rebote, dos tapones. Sí. Bueno, yo ante todo le vi más o menos. Lo que pasa es que me vez a 33, tendría que haber jugado a lo mejor 38-40, claro. Sí, 40, sí. Y, y bueno, pues por las faltas no puedo jugar más. Uh -huh. Aún así, ante todo, fíjate. Ante todo, perdió 5 balones. Middleton, 7. O sea, Holiday, y, 4. Y, ya con estos tres tiene 12, 16 balones perdidos entre los tres. Mm. En cuanto eh, conserven un poquito más el balón y ante todo no haga tantas faltas y tal, ahí ganan sin, sin mayor problema. Bueno, ah, entonces, sí. como veis la serie? ¿Corta también? Sí. sí. 4-0, 4-1. Partido lo puedo rascar en cualquier momento, ¿no? Pero mm. cortita. Pues bueno, pues venga, vamos a la siguiente sí. ronda si no sí. tienes nada más que decir. Nada más. Ya la última, Fenísan. Eh... Pelicans. Pelicans, que esta pues yo creo que poco tendremos que hablar. Hay demasiada diferencia entre los equipos como para que resulte interesante. A mí me resulta hasta aburrido el partido, ¿no? Ya el primer cuarto, 28-16. Bueno, bueno, en bueno, el, el tercer cuarto un pequeño arreón de New Orleans, ¿no? 37-26 en ese parcial. El tercero, sí, bueno, pero. Esto es típico, lo típico: que el, el equipo que es muy superior sale, se pone 20 sí. arriba y ya, pues, intenta pues no desgastarse demasiado, ¿no? Sí. Y mantiene diferencias. Pues allí en una reunión de Bélica que acorta, no sé, a, a 12 puntos y cuál a apretar Fénix y se vuelve ahí. No. Bueno, ningún, ningún color en esta serie para mí, vamos. Creo que, creo que es la más aburrida de todas para la diferencia de los equipos. Sí. A ver, yo, yo creo que Sanz hasta finales de, de conferencia va a tener unos playoffs bastante plácidos, ¿no? Porque recorden, recordemos que la siguiente ronda se enfrentará al ganador de Dallas Utah y yo creo que Sanz está muy por encima de, de cualquiera de los dos. Por lo tanto, yo veo que Sanz va a llegar sin mucho desgaste a, a final de conferencia. Pero bueno, ya da la soyuta, pues les va a, van a tener que trabajar. Pero con Pelicans. Pues, sí. Con la gorra. Es que no. 4-0. Yo creo que es la única eliminatoria que no creo que, que el no favorito rasque algún partido. Yo creo que es un 4-0 fácil para, para Sanz. Pues ya está, ya está todo dicho de, de esta eliminatoria. Pues sí. ya... 4 0. Pues nada, ya hemos dado un repasito. Esta noche juega Filadelfia-Toronto, Dallas-Utah y Golden State-Denver. A ver qué veo yo. El, el este. No sé qué me falta del primer día. Yo veo 2-0 en Filadelfia, 2-0 en Golden State y me decanto por decir que Dallas gana a Utah. Sin Doncic. Sí. Todavía no han dicho nada de Doncic. Bueno, que, bueno, que era, era cuestionable. Sí, era pero, cuestionable, sí. Pero que ya directamente que no esperaban que, que jugara. No sé si, a ver, no, si hay eh, No, es que eh, de momento es cuestionable todavía. A sí, lo pone yo? como cuestionable. Además, siendo playoff lo van a tener hasta última hora, vamos. Hmm. Sí. Hasta que no tengan más remedio que decir si estás o no está. Sí, por eso, más o menos como Chris. Filadelfia y Golden State en principio tendrían que ganar sus encuentros y el más dudoso es el Utah. El Utah Dallas. Vale, 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 vale. Me tengo que planificar lo que hay que ver esta noche porque claro, me tendré que ver Toronto o Filadelfia. Que sé que empieza antes. A las doce y media es o... Una y media. Una y media. Bueno, sí, me lo veo mañana. No, no. Yo, yo me veré el primer cuarto y a la cama, o sea, no voy a ver más. Ya los otros tres cuartos ya me lo veré pero que bueno, igual, mañana. Antes igual y verlo. Igual con el primer cuarto ya tienes bastante. Sí, sí, también puede ser, también puede ser, también puede ser, porque muchas veces ves el primer cuarto lo, hasta la mitad y dices, bueno, ya gana de 25-30 ya no, ya no ves el resto. Claro. El primer partido fue así, ¿eh? se ganaron de ya en segundo cuarto ya se fueron y ya estuvieron un poco manteniendo, como hizo Fenix Uh -huh. Pues para no desgastarse demasiado. Claro. Pues nada, ¿no tenéis alguna cosita más por ahí? Nada más. El jueves no seguimos nada. con estos playoffs. El jueves seguimos. Pues nada. Eh, Boston, vamos a hacer... Brooklyn, muy buena, eh. Muy buena. <laughs> vamos a hacer una raid, a ver. A ver, Alejandro. Sí. Nada, chicos, ¿os despedís? Sí, sí, pues venga, hasta el jueves. Quedan cinco segundos, que Voy no a hablar. Ah, vale. <laughs> venga, pues nada, venga, venga chicos. Vaya. Venga, hasta luego. Chao.